Bueno, hemos estado hablando de funciones. Sí, Juan, ¿quién es? Casi conocido. Nunca me contaste el metro otro día. No, asústate, ya que te por cierto, su colega, Charles Darwin, el colega de Charles Darwin con el que co-descubrió la teoría de evolución, ¿cuál es? Alfred Russel Wallace. Era espiritista. ¿Qué? Creía en espíritus. Como Francisco y Madero. También. Sí, bueno. Todos lados se cocinaba. Que es una mota. Okay. Darwin. Decíamos postular la teoría de la evolución como un enunciado, en el que, en pocas palabras, ¿cómo lo podrían decir ustedes? ¿Cómo podríamos expresar en pocas palabras lo que Darwin bueno, tengo en esta nota, en este apunte de la sesión 3 de la clase. Está en inglés, la tomé directamente del texto de la variación de los animales y las plantas bajo domesticación, que es el tipo de experimento que podemos hacer de un modelo parecido a la evolución por selección natural. Esto sería evolución por selección artificial. Es mi intención, es my intention to give under the head of each species, bajo la identidad de cada especie, solo aquellos hechos que pueden ser colectados u observados, mostrando la cantidad. ¡Ay! La cantidad y naturaleza de los cambios que los animales y las plantas sufren bajo la, digamos, dominio o manipulación humana, de la cual se dependen los principios de la variación. Es decir, la variación B, pongámosle, depende o está en función de del número y naturaleza de cambios, ¿sí? Digamos de N subíndice C, del número de cambios. Es una función, aunque está escrita en forma verbal. ¿Bien? Habría que buscar los números y alguna escala para la magnitud de la variación. ¿Qué tan grandes son las variaciones? ¿Es expresable en forma de una función? Tal vez sí. Tal vez sí, habría que hacer el experimento. ¿Sí? Es decir, la matemática es una herramienta para la ciencia experimental. Déjenme pasar a otra. Y de hecho, ya Darwin plantea un modelo, para su hipótesis de las variaciones. Ahí está. Solo que es un modelo
tráfico, ¿sí? En el que están implícitos, no explícitos, pero sí implícitos, esos números. El número de ese eos y la especie original. ¿Cuál sería el número de variaciones? Las ramas, el número de ramas. Inicialmente del tronco. Del tronco inicial tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 variaciones. Y la magnitud de la de los cambios, ¿dónde está? Sería la distancia o los intervalos que separan a esas variaciones. Entonces, estos serían B, sería esto, el número de variaciones, y estas serían N subíndices. Ahí está la matemática. Ahora el chiste es expresarlo ya, de pasar de un modelo verbal a un modelo numérico o simbólico, vamos a decir, con otros símbolos, como puede ser con los que representamos una función. De ahí que hemos estado trabajando con algunos ejemplos de fenómenos naturales, sí son fenómenos naturales, aunque pueden ser provocados por los humanos, pero los humanos somos parte de la naturaleza. Es decir, el mejor experimento que demuestra la posibilidad de que las especies se originen a partir de los efectos del ambiente en los organismos es la domesticación de las especies, hecha por los humanos. Solo que en este caso de la selección natural, es el ambiente natural que lo selecciona. Bien. Vamos a ver algún otro ejemplo. Podemos hablar tal vez con los ejemplos de los que ya hemos estado trabajando en las sesiones anteriores. Hemos estado tomando algunos datos y obteniendo algunos datos. De hecho, la sesión pasada, real, tuvimos ahí un intervalo. Bien. Habíamos estado haciendo algunos experimentos. De fenómenos naturales, como el movimiento. Es un fenómeno, y es un fenómeno natural. Las cosas en la naturaleza se mueven. Y también puede ser un fenómeno artificial, antropogénico, generado por los humanos. Podemos mover las cosas. Y de hecho hicimos los dos. Digamos que hicimos movimiento natural. Podría ser la caída libre y movimiento artificial la sesión pasada fue el impulso a una pelota. Por eso la caída libre también fue de la pelota, la misma pelota, caída libre o impulso horizontal, a una pelota. Y tratamos de ver si existía relación entre dos cantidades. ¿Cuál es la relación entre dos cantidades? Una función, dijimos, las funciones son relaciones
entre entidades. ¿Cuáles sean estas cantidades que podemos, sobre las que podemos preguntar si hay o no relación en este fenómeno natural y en este fenómeno artificial? ¿Cuáles son? La posición en el espacio sería la variable independiente y la variable dependiente y la variable independiente, ¿cuál es? X, el tiempo. Y por eso en las hace posiciones, en la sesión del miércoles, vimos cómo obtener estos datos. Lo importante para poder hacer uso de la herramienta matemática es tener los datos. Bien. Aunque sean cualitativos, aunque sean aproximados, ya nos permite establecer una primera posible relación. Que además, sobre la cual podemos suponer o asumir con base en observaciones previas cuáles podrían ser esas cantidades o esas variables que podrían estar relacionadas. Para entender un poco más qué tan abierto puede ser el concepto de una función sobre preguntas no contestadas, les voy a pedir que de tarea investiguen, y está planteada como ecuación, no como función, porque faltan datos, faltan números para verificarse si esa ecuación es una función. Busquen la, vamos a poner aquí tarea, la ecuación de Drake, de Frank Drake, astrobiólogo de la Universidad de Cornell. Bueno, trabajaba en la Universidad de Cornell, ya se retiró de la Universidad de Cornell y actualmente trabaja en el proyecto. ¿Número posible de civilizaciones avanzadas en el espacio? Sí. Es interesante verla porque cuando Drake la plantea, que es a principios de la década de 1960, lo único que se sabe es que alrededor del Sol hay, en aquel tiempo decían, 9 planetas girando, y en uno de ellos había vida identificada plenamente, y se suponía que en ese lugar algunos de esos organismos, algunas de las formas de vida, podrían ser inteligentes. E incluso, no solamente inteligentes, sino quizá hasta haber desarrollado una tecnología que les permitiera comunicarse por medio de electromagnetismo, por ondas de radio. Es decir, sería una herramienta de la comunicación de esos seres inteligentes. Y de hecho, a partir de esta propuesta, Drake y otros colegas suyos, también posteriormente a la Universidad de Cornell, que en ese momento estaban en la Universidad de Harvard, como Carl Sagan, plantean la importancia de buscar formas de vida en otros lugares. Es decir, plantea la necesidad de identificarse a través de esa supuesta tecnología que poseerían, la comunicación por medio de ondas de radio. Se propusieron buscar señales de radio provenientes de vida, de formas de vida inteligente. Aunque alguien apuntó que primero habría que buscar señales de radio provenientes de vida inteligente en el planeta Tierra. Y ahí todavía estamos buscando. Si uno prende la radio o la televisión y uno no encuentra señales de vida inteligente. Otras formas de vida es muy inteligente, ¿no? Bueno, correcto. El hecho es que cuando plantea Drake esta ecuación, prácticamente no se sabe nada. Son varias variables y
por lo tanto podemos llevar el concepto de función a relación, o sea, aquí entre cantidades, pero no necesariamente dos, pueden ser 3, 4, 5, n cantidades que entre sí pueden estar relacionadas. Y estando interesados en la comprensión de sistemas biológicos, en la comprensión de qué es la vida, pues es evidente que las funciones que necesitamos para describir y entender cómo es y cómo funciona la vida, muy rara vez podrán ser expresadas por medio de la relación entre dos cantidades. Aún los fenómenos biológicos más simples dependen de más de dos valores. Pero podemos echar mano de esa potente herramienta que desarrollaron los humanos en el siglo XIX, principalmente, que se llama reduccionismo o positivismo. Reducimos el número de variables que creemos están relacionadas a las mínimas indispensables, que serían dos. Tratamos de controlar todas las demás, ¿sí? De buscar que no intervengan o que no cambien cuando estamos viendo si hay relación, es decir, si cambia Y cuando yo cambio X. Y por eso comenzamos con experimentos simples, como son la caída libre, un experimento muy simple, porque todo cae, es simple, simplemente todo cae, o el movimiento horizontal de una pelota. También planteamos, no exactamente un experimento, sino uno, también una observación, que fue el crecimiento en humanos, relacionando dos pares de cantidades. Vamos a decir que un par XY se refería a la masa y el tiempo, y la otra, el otro par XY, se refería a la longitud o talla y el tiempo. Bien, pues esas son las dos experimentos y observaciones, experimento y observación que hicimos en las semanas anteriores. Recuerden, aquí tenemos esta tarea para el día de hoy. Entonces estamos suponiendo que las cosas se relacionan, que las cantidades, que podemos contar cosas y que podemos relacionar esas cantidades que contamos de esas cosas. Y la pregunta que queda todavía entonces es: siempre que relacionamos dos cosas, ¿las podremos describir por medio de funciones? Llegamos ya a una primera respuesta, que es que tal vez. ¿Por qué tal vez? Porque a veces sí y a veces no. Y pusimos también un ejemplo, dos ejemplos rápidos en una de las sesiones pasadas, en las que planteamos, por ejemplo, que si en un fenómeno medimos cantidades X y Y, y al graficar esos datos obtenemos cosas como esto, pues hicimos la observación de que esto no representa una función, entre estas dos cantidades, entre la cantidad X cualquiera que sea y la Y cualquiera que sea. ¿Cuál fue el argumento o la razón que dimos del por qué, esto no es una función? Porque para que una función sea función, esas dos cantidades deben tener solamente una relación. Es decir, si son nada más dos cantidades X y Y, para cada X hay una Y. Si es una función, vamos a decir, para cada X hay solo una Y. No puede haber más. Si aquí yo voy viendo cuánto vale X aquí, pues vale esto. ¿Cuánto vale X aquí? Pues vale esto. Digamos, cuando X vale esto, cuando vale Y, vale este valor. Cuando X vale este valor, pues Y vale 0, diríamos, ¿no?
cuando X tiene este valor, pues Y tiene un valor aquí, digamos, negativo. Cuando X vale 0, en este punto, pues Y también casualmente vale 0. Vamos a decir aquí. Si cuando X tiene este valor positivo ya, pues Y tiene este valor de acá. Pero cuando X alcanza este valor de aquí, resulta que Y tiene este valor de acá arriba, pero también tiene este valor de acá abajo. Es decir, tendría yo aquí para esta X, tendría una Y1, y una Y2. Es decir, dos valores de Y. Por lo tanto, entonces ya no es una función. Es una ecuación. Hay una ecuación que describe esa gráfica, pero ya no es una función. Por eso mencioné yo que la ecuación de Drake podría o no ser una función. Necesitaríamos tener valores y quizá verlas. Otro ejemplo de ecuación que relacione una X con cualquier Y, que no sería una función, dijimos sería, vamos a poner, si medimos la trayectoria de un cometa alrededor del Sol y el Sol está en este punto. ¿Los cometas cómo se desplazan? En forma de elipse. Algunos tienen órbitas elípticas, otros tienen órbitas parabólicas, otros tienen órbitas hiperbólicas, varían. Por eso son tan interesantes los cometas, por eso son tan difíciles de entender y de describir. Una de las críticas al modelo de Copérnico, al modelo heliocéntrico de Copérnico, es que no explicaba el comportamiento de esos astros raros llamados cometas. Explicaba los planetas, explicaba las estrellas, pero no explicaba los cometas. Y fue hasta, eso fue en 1543 cuando se publica, y fue hasta 1700 y algo cuando Newton y Halley pudieron describir qué son los cometas. O sea, tuvimos que esperar 150 años, más de 150 años, para entender qué son los cometas, porque tienen órbitas muy diferentes. Pueden tener órbitas parabólicas, pueden tener órbitas hiperbólicas y pueden tener órbitas, vamos a decir, elípticas. Bueno, no, es una pseudoelipse. Pretende ser una elipse. Tengo aquí tres curvas. Medimos la trayectoria de tres cometas. Apuntamos un telescopio y fuimos midiendo la posición de tres cometas. Por cierto, los cometas sí son de interés biológico. Ahí ya no son nada más para los astrónomos. Son de interés biológico. ¿Por qué? Porque se han encontrado biomoléculas. Así es. Cuando uno apunta al telescopio y le pone un espectrómetro al telescopio y ve uno un cometa, puede obtener el espectro del cometa. Y a través de estudiar los espectros de los cometas, han identificado que están formados como elementos químicos por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre. Si los mismos elementos que encontramos en los seres vivos en la Tierra.